La inmensidad del universo y sus enigmas, el esplendor de la Vía Láctea y la magia de las galaxias fueron la inspiración de un inédito concierto ofrecido por la Sinfonieta de la Escuela de Música de la Universidad de Talca en los Teatros Regional del Maule y Provincial de Curicó. La propuesta incorpora imágenes cósmicas proyectadas en pantalla gigante que reaccionaban a la música interpretada por el elenco estudiantil. Errante, Nébula Solar, Era y Galaxia se denominan los cuatro movimientos del concierto. Tres de ellos bajo la composición del director musical y académico de la citada escuela, Leonardo Carvajal. Arte visual y música, ambos de la mano, para presentarles una experiencia distinta, con piezas audioreactivas que estaban reaccionando por los sonidos de cada instrumento, y otras gráficas que también nos permiten hacer una reflexión en cuanto a dónde estamos en el plano de astronomía, de maravillarnos con los descubrimientos, de asombrarnos con lo simple, con la belleza de una nota, como también de muchas otras. Si bien esa también puede ser una misma reflexión que nos lleva a que un músico puede hacer muchas cosas, pero también podemos generar muchas cosas grandes. Y lo más importante, el día de hoy, a nuestro público maulino, comunidad universitaria y todos alrededor, generamos un recuerdo. El proyecto surge del trabajo y vinculación entre las facultades de Arquitectura, Música y Diseño e Ingeniería de la Casa de Estudios y el financiamiento del Fondo Aporte para el Desarrollo de Actividades de Interés Nacional año 2023. Fantástico, porque es un trabajo que aglutina distintas disciplinas, el arte visual, la música y también el contenido de la astronomía, ¿no? Inspirado en las galaxias, en los planetas. Creo que es un muy buen proyecto y que tenemos el placer de verlo el día de hoy como primicia. La creación artística es una de las quehaceres relevantes de la academia y aquí podemos ver encarnado cómo también pueden converger distintas disciplinas y compartirlo con la comunidad. En dos días más, el día jueves, estaremos también en Curicó con la misma presentación y creo que, bueno, invitar a la comunidad a que se haga parte de esta experiencia. Los y las asistentes destacaron el alto nivel de la actividad, mismo que fusionó la música con imágenes impactantes del universo. Estuvo entrete, ¿cachai? Divertido. Estar ahí sentado y ver como la pantalla en grande, empezar a ver todos los colores, cómo fluctúan, es muy divertido, ¿cachai? Como llenador, empezar a interpretar, intentar sentir lo que la persona al momento de hacer esto intentaba transmitir, ¿cachai? No sé, cuando colocaba los títulos respecto a, no sé, eclipse, ¿cachai? Como que uno se daba una idea y a medida que iba siendo reproducido todo esto, uno lo iba complementando, era muy... Yo diría que llenador, a mí me gustó bastante. Es como si lo gráfico y la música se hubieran como hecho al mismo tiempo, así como juntos, así como una mitad por acá, una mitad por allá, como que fueron complementarios uno con el otro y que no se hicieran como por partes separadas. ¿Cachai? Como que ambas se trabajaron de manera correcta y en el momento. Una muestra más del cómo las ciencias y saberes se combinan de manera magistral para ofrecer experiencias únicas a quienes disfrutan de la música, la arquitectura y la astronomía.